Estamos por aquí, oli, oli, Ahí estamos, sí señor, espérate, cuidado que no tire el cable del reloj. Espérate, que la voy a liar. Se va a liar, se va a liar. Ya verás. bueno, perfecto. ¡Ark! ¡Hola! ¡Oli! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Madre mía, ya ves, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tú? Bueno, bienvenido a todo el mundo que está por aquí en directito, sí señor, y luego la gente que lo vea resubido por YouTube. Claro que sí, bienvenidos todos, estamos aquí. En el domingo del directo, como siempre o casi siempre hacemos, estamos aquí para conseguir a Tirambros. Vamos a darle cañita a todo lo que podamos. Tenemos muchas por aquí. Vamos a ver para que veáis un poquito cómo voy. Bueno, me he puesto ahora mismo el mazo a tope para que veáis un poquito la diferencia de lo que tenemos y lo que llegamos. La verdad es que ahora mismo tengo dudas de si ya puedo llegar a ganar, ¿vale? Vamos a hacer ahora una prueba, ¿vale? Con los más 10 y más tal. Solo para ver si llegamos, pero vamos, que vamos a ir directamente con el más 1. Vamos a sacarnos esto tranquilamente y vamos a estar tranquis aquí comentando cositas y hablando un poquito de todo, claro que sí. Aparte, vamos a también ver la reclamación del Team Battleground de este que hemos jugado. Y las fusiones, yo tengo una gran queja, amigos, y es que ¿cómo puede ser que solamente tenga una puta semilla? ¿Cómo puede ser esto? Todo el puto día ayer jugando. Todo el puto día ayer jugando y solo una semilla. Solo una semilla, tío. Esto no puede ser. Hay gente que tiene ya casi una fusión completa. Y yo solo una semilla. Esto a mí me quema por dentro, amigos. Me quema por dentro. ¿Qué es esto? ¿Favorito WrestleMania? ¡Sí, hombre! ¡Ja! Lo llevas claro tú. Elimination Chamber. ¡Claro! Tag Team femenino. ¡Claro! Tú sigues esperando. ¿Por qué coño no dan semillas en los sobres gratis? ¡Que alguien me lo explique, joder! Esto no puede ser, ¿eh? De verdad. Madre mía. Justo andaba viendo los últimos vídeos antiguos de Supercard. ¡Ole, vale! Tengo 5 semillas. ¡Ahí! ¡Tengo! ¡Amigos! Gente del equipo que tiene 5 tallos, 6 tallos, tío, tiene un puñado de tallos que dices, ¿pero quién te quiere? Tío, de verdad, soy un puto desgraciado, ¿eh? No salen, no me salen las semillas, tío. Hola, Dark, hola a todo el mundo, bienvenidos. ¡Oli! Te falta poquito, sí, falta poquito. Vamos a jugar ahora, vamos a jugar ahora. Vamos a jugar a más 6, a más, bueno, más 3. Primero para ver solo si lo consigo por curiosidad, porque ahora ya no sé. Estoy igual, tío, de verdad, esto es una puta desgracia, en serio. ¡Ah! Pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Vamos a darle cañita por aquí. El sobrecito gratis, como siempre, por supuesto. Tengo 3, no hay manera de que salga más. A menos tienes 3. Yo tengo una. Tengo una. Tengo una. Qué desgraciado soy, tío. Qué desgracioso. La mejor oferta. Lo sigo diciendo, ¿vale? Comprarla siempre que podáis. De verdad, es la mejor que pueda haber. Y si la compráis con Amazon Coins y con el link, mejor. Pero bueno, vamos a darle por aquí cañita. Vamos a conseguir cositas. Y vamos a ver, ¿vale? Ahora mismo el mazo que tenemos le vamos a usar mejores. Aquí lo tenéis. Este es ahora mismo mi mejor mazo. Cuando consigamos de Dinambros, este Drew McIntyre se nos irá. Y nos tendremos solamente con las 4 neones que nos faltan. Que este martes tenemos, bueno, este lunes tenemos Ring Domination por equipos, que es Kevin Owens. ¡Tenemos que hablar de Kevin! Que lo tengo, así que me hace pro. Y por lo tanto nos quedarían 3 huecos de neones. Así que, bueno, pues me parece a mí que justo cuando salga el nuevo tier tendremos ya full mazo rota para el Road to Glory para el próximo tier. Así que bueno, pues no está mal, tampoco nos podemos quejar, ¿vale? Vamos a conseguir ser ya rota más seguro con el siguiente que consigamos. Así que vamos a ir bastante bien. ¡Los Hardy, joder! ¡Que vuelvan los Hardy, tío! ¡Los Hardy! Vamos a jugar a más 6, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos ganarlo a más 6. ¡Susi! ¡Susi! Vamos a ver, va. Tengo que a ver, llegando hasta aquí gano, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y si no, bajamos a más 1 y ya está, y vamos haciendo más 1. Más o menos lo he dejado para ir a más 1, ¿vale? Y a ver si nos tocan putas semillas ya, amigos. Que no hay manera, no hay manera. Vale, vamos a empezar con potencia y carisma. Vamos a meterla por aquí. Potencia y resistencia. Ahí está. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Empezamos mal. Con un Rusev medio heroico. ¿Cuándo saldrá el nuevo tier? Pues a ver, más o menos va a ser a finales de este mes. Más o menos por lo que he leído y he visto, ¿vale? Pero todos son suposiciones y rumores, amigos. No hay nada 100% confirmado. Todos son rumores y suposiciones. ¿Qué va a ser a final de mes? Así que bueno, pues ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver. Esto se va a resubir el lunes, ¿vale? O sea que mañana, cuando lo estéis viendo, será hoy. Cuando lo estéis viendo, obviamente. Pero esto se va a resubir al día siguiente, porque ayer habéis tenido 2 vídeos del Supercard. Y no quiero tampoco petar ahí a vídeos, porque encima no es que sean cortos y la gente dice, ¡no doy abasto! Me parece que vamos a bajar a más uno, porque vamos, ni de coña. Por cierto, estoy viciadísimo a este juego que estáis viendo ahí. Ya luego lo enseñaré, tranquilos, que va a haber tiempo. He grabado un vídeo ahí todo. O sea, me parece bastante chulo, interesante de grabar. Es de cartas también, estamos iludados con las cartas. Es bastante guay, me gusta bastante. He grabado un vídeo, lo tendréis para la semana que viene, sí o sí. Así que bueno, ¿ya han salido los Hall of Fame? No.
No han salido las Hall of Fame, ¿no? No han salido para nada. A ver. Nick 2-3-16. Bueno, vamos a jugar con este, va. Boogie. Venga, va. Si no, bajamos a las cartas flojas y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Creo que sí que ha salido a las Hall of Fame. Bueno, ahora no lo sé. Tenemos que hablar de Kevin. Ya está, joder. Yo estoy en Gótico, voy por Summer Slam 18. Bueno, no está mal, tío. No vas mal, no vas mal. Hay que decirlo. Dos fusiones he puesto. Yo ya de 2019 me ha tocado Velvet in Dream y Easy 3. Oh, qué cabrón, tío. Tío, ¿cómo tienes tantas? En serio. ¡Oli! No lo sé, tío. ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Qué tal tú esta pregunta? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? No lo sé, de verdad, ¿eh? Solo tengo una puta semilla. Y he jugado un montón. O sea que... ¡Que alguien me lo explique! ¡Que alguien me lo explique! ¡Hoy termina mi fusión rota! ¡Ole! ¡Ole! Muy bien, perfecto, perfecto. Se escucha más o menos guay el juego, decídmelo, ¿vale? Si no, lo subo un poco. De hecho, voy a probarlo. ¡Termina mi fusión rota! ¡Ole! Vale, sí. Se escucha más o menos bien. Con eso sobra, yo creo. ¿Te has enterado de la noticia que podrían cancelar los shows semanales de televisión en España? Creo que ya lo han hecho. Creo que ya lo han hecho. Y la verdad es que... pues es una putada, pero es que si no tienen audiencia, amigos, es lo que hay. Lo bueno, ¿vale? Una cosa mala es esa. Sí, ya estaba de Hall of Fame, vale, pues ya están, se me han ido a la olla. Lo bueno es que... bueno, por cierto, resumen 35, ver Hall of Fame China. Oh, baby. No me sale. Lo bueno es que eso, han puesto, ahora han decidido hacer una cosa nueva, WWE, que es poner un resumen del show de Raw y SmackDown al día siguiente gratis en YouTube, y pronto lo pondrán también en la Network. Lo harán también a la par, así que eso está bastante bien, la verdad. Eso es un avance, vais a poder ver los shows de Raw y SmackDown totalmente gratis por YouTube de momento, y en la Network supongo que pondrán algo completo, así que está bastante bien. La gente se queja y dice, tío, pero es que no es el show completo. Amigo, si te dan el show completo, ¿de qué viven? ¿Sabes? Pero ya es bastante que te hayan dado un resumen de hora y media, que no es que sea poco, ¿vale? Que ellos ya se lo hacen bastante a lo que les interesa, que está muy bien. Y está muy guay, la verdad. Me parece bastante bien la idea y a mí me gusta. De hecho, me gusta tanto que probablemente me vea esos shows en vez de los shows tal, porque prefiero, tío, verlo sin ser nada, hacer nada ilegal, entre comillas, ¿sabes? Porque es que si no, ¿cómo coño ves los shows si no lo haces ilegal? ¿Me explico? O sea, me da mucha rabia. Y es en plan, tío, pues vamos a hacerlo ya que estamos, ¿sabes? Pues eso, me parece muy bien que lo hagan. Y espero que la Network ponga el show completo. Y eso sería muy, muy bien, en serio. Y así daríamos una razón por la que suscribirnos a la Network siempre. En plan de siempre nos suscribimos a la Network porque sé que siempre dan los shows. Que aparte está muy bien, en serio, la suscripción de la Network, tengo que decirlo, ¿vale? Porque ahora mismo hay muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y siempre lo mejor es abril, amigos. Abril es el mejor mes para suscribiros a la Network. Pero bueno, está muy bien, de verdad, que lo hayan puesto gratis. Ya están los shows de Raw y SmackDown de este mes, de esta semana. Y los de la que viene, pues lo mismo. Vamos a ver. No tengo supercar, ¿por qué no tengo...? Oye, Dark, yo no tengo supercar, ¿por qué no tengo casi nada? No te entiendo, Camilo, tío. El juego es gratis, hombre. Te lo puedes descargar, tío. A ver, las Hall of Fame, ¿cómo están? A ver. Tengo curiosidad. Me gustaría, tío, mira. Sí. LOL. ha tardado un poquito en cargar, ¿no? ¿O qué? Vale. Aquí están. Joder, no me sale. Mira. Os lo digo ya. Si por alguna casualidad me garantizara... Flipas, Gorilla Monsoon. Vaya tela. Si por alguna casualidad me garantizara que fueran de este tier, tío, yo lo compraría. Pero es que no sé si merece la pena gastarse la pasta en esto, en serio. O sea, me parece... Es que me parece demasiado, tío. Parece demasiado. De goleada rota. Podrían haber hecho de gótica rota, tío, y pillaría, ¿sabes? No me gusta, tío, no me gusta esto. Pero bueno, es lo que hay. Me vicié el supercar para en verano y me tocó una semilla, me cagué en 98 elecciones y nada. Joder, tío, es que no lo sé. No sé qué coño están haciendo, por ahí me están tocando los cojones muchísimo también. Está en subasta los programas, está empujando Neox y otras dos cadenas más. Ah, vale, pues mira, pues ahí está. Volví al supercar por tus vídeos. Cuando abrí la cuenta estaba en bestia y volví a Gótica más. ¡Ojo! ¡Qué bien, tío! Enhorabuena, dale caña, que está muy bien. A 3 media no quiere renovar el contrato de WWE por esta semana, se ha cancelado. Pues es que es eso, a ver. No lo renovan. Uy, me he equivocado, esto tengo que arreglarlo tú. Bueno. No renovan porque no tienen audiencia, porque la gente no lo ve. ¿Por qué no lo ven? Pues porque es un show que lo han reducido muchísimo, yo creo. Yo creo que se han pasado reduciéndolo, ¿vale? Y porque no tienen... Pero no es porque a 3 media diga, vamos a reducirlo y que se jodan. No, es porque no hay más hueco para ponerlo. Es que es muy complicado, ¿vale? Esto no es tan fácil y no es culpa solo de una persona. Es un montón de cosas. Es lo que hay, ¿vale? O sea, yo ya hablé con... Sí, yo he hablado, ¿vale? Con gente de... ¡No! ¡Wait! 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 ¡No! ¡Wait!
por aquí. Bueno, que Manuel, 4 meses seguidos, hombre. Muchas gracias por la suscripción. Qué majete eres, tío. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Tú estás en Discord, ¿no? Creo que sí. Si no recuerdo mal, estás en Discord. Que Manuel, sí, estás aquí, tío. Menos suscriptores de Twitch, ahí estás. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Hombre, Zemoner, justito. Yo lo vi en la televisión cuando era niño. Yo también lo he visto. De hecho, en Bulgaria lo siguen dando. Y van más o menos al día, ¿eh? Está bastante bien. Y ahí sí que lo dan completito, ¿eh? A ver. Aquí en México hay un canal de televisión que se pasan... ¡Oli! Que pasan un doble una hora. Bueno, no está mal. ¡Oli! Gracias por el follow. A ver. Camilo, eres nuevo por aquí. Bienvenido, amigo. En Argentina pasan las 10 hasta las 1 Raw y de 9 a 11 SmackDown. Buah, pues eso es el show completo, tío. Tenéis mucha suerte. Debería volver a 4, fue su mejor etapa. A ver, es que eso no depende de la gente. Eso depende de las cadenas y lo que les interese. Si se gastan una pasta en quitar un programa que les da más dinero que la WWE en ese momento, pues igual están perdiendo dinero, amigos. Aquí la gente les da igual emitirlo. Aquí lo que interesa a la gente, las cadenas de televisión, es el dinero, compañeros. Y si por alguna casualidad tienen ahora mismo canales, o sea, canales, momentos de programas que va muy mal y dicen, bueno, podemos probar. Pero ahora mismo si 4, todas las franjas horarias les da mucho más dinero de lo que estadísticamente les iba a dar la doble, pues no lo van a hacer, eso está clarísimo. Y visto lo que ha pasado con Neox, pues va a ser complicado. Pero a ver, la cosa es esa, o sea, yo he hablado con gente también de la doble, ¿vale? O sea, tenemos trato. Y cuando voy a los shows y demás, hablo con ellos. Y ellos también están de acuerdo, o sea, no está muy bien hecho el formato de Neox, pero... sí que podrían haber hecho es gastar, aunque sea a la 1 de la noche, ¿sabes? O a las 2 de la noche, gastar una franja horaria de lo que no hay mucha audiencia, pero poner a probar el show entero, que no sea ni comentado en castellano, por ver qué pasa. Y eso también están de acuerdo con eso, con esas ideas, pero es que no depende de ellos, amigos. Depende de A3 Media. Pero bueno, esos son temas, tío, legales y de dinero que yo ahí ni tengo idea, ni me meto, ni nada. Son lo que yo he oído, lo que yo he leído y lo que yo conozco. Y lo que yo opino. Así que tampoco vamos a entrar ahí en muchos apartados. Por cierto, ahora vamos a aprovechar que se ha puesto Manuel. Me he acordado. Vamos a activar esto, hombre, que para eso está, ¿no? Ahí, pim, subs para Payomania. 8 de 20. Cuando lleguemos a 20, amigos, madre mía la de cosas que voy a dar. Pero nunca llegamos. La mejor etapa doble fue en Telecinco como hace 25 años. Hulk Hogan de gigante. Bueno. También hubo una bastante buena que es el tema de John Cena, Edge y todo el rollo, que fue la de 4. Que sé, yo creo que también estuvo bastante bien, la verdad. Estuvo bastante bien. Entonces la gente lo veía muchísimo. Ahora mismo ya se le está olvidando un poquito. Muchas cosas cambiarán cuando SmackDown pase a Fox Sports. Se vienen verdaderas guerras entre dos principales marcas. Pues sí, tío. Eso va a estar bastante guay. Vienen... no sé cuándo vienen. El año que viene, ¿no? Creo. Ahí estamos. Quedan 10 puntitos. A ver. ¿Qué significa la frase de Roman Reigns? Believe that. Creo que es así, pero mi chavo favorito lo busco y no lo encuentro. Believe that. Mira, ahí te lo ha puesto Zamors. Believe that es cree en ello. ¡No! ¡Bueno! ¿Qué te pasa por aquí, Alex? ¿Has suscrito? ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡No es con Twitch Prime! ¡Con la pastita! ¡Cómo mueve ahí! ¡Muchas gracias, Alex, por la suscripción, tío! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! Vamos a hacer una cosa. Susurro. Believe that. No way. Use. Te envío la invitación de Discord a los suscriptores de Twitch de este mes, Alex. Si juegas al juego, que entiendo que sí. Tío, lo he hecho dos veces y estoy ya cansado. ¿Qué está pasando? Bueno, gracias por la suscripción. Te he pasado por susurro el Discord, ¿vale? Te puedes unir. Y al unirte, pues bueno, al final de este mes, pues como siempre diré por el grupo de suscriptores de Twitch, diré, oye, chavales, quien quiera que me mande la cuenta tal, lo avisaré y me lo mandáis. ¿Vale? Así que ahí tienes el link. Que no sé por qué. No se copió bien. Te lo voy a pasar otra vez, por si acaso. Sí, no sé. Es la primera vez que me suscribo, tenía ganas de hacerlo. Joder, muchas gracias, Alex, tío. Bueno, ¿has visto el susurro, no? Contéstame, por favor, el susurro, que si no... no nos... si no, te pierdo, tío. Si no, te pierdo, joder. Dar, ¿cuándo se celebra WrestleMania 35? El día 7 de abril, amigo. Quedan casi 30 días. ¡Madre mía! El gran mes, joder, sí señor. 9 suscriptores, muchas gracias, oye, de verdad. Sois muy majetes. ¿Todo bien, Dark? Muy bien, Rey Misterio, tío. ¿No te has perdido nada? No, la verdad es que no. Vamos bien, estamos aquí charlando un poquito de cositas. De todo un poco, y si no, no te preocupes. Rey, lo podrás ver luego resubido, que va a ser mañana.
Lo de 4 Undertaker, Batista, etcétera, en principio solo metía SmackDown, también molaba. Estaba muy bien, tío. A ver, pero es que son épocas, tío. Son épocas, no hay mucha historia. Son épocas ahora mismo, pues oye. Quiero ser sub, joder, pues hombre, Thiago, tío. Si tienes Amazon Prime, tienes suscripción mensual gratuita. Ahí tenéis más info de Amazon Prime. Es la primera vez, bueno, sí, lo he leído, perdón. ¿Cuántos tallos te faltan para llegar a la fusión? ¡Todos! ¡Solo tengo una puta semilla, tío! ¡Qué triste, tío! ¡Qué triste! ¡No me tocan semillas! ¡Joder, no me tocan! ¿Me has contestado? Voy a unirme, gracias, crack. De nada, hombre, Alex. Gracias a ti por la suscripción. Ahora luego te meto en el grupo de subs. Cuando salga el nuevo Resident Evil 35, la tienda de los puntos de TVG va a cambiar y van a poner por millones de él. Sí. Siempre cuando sale un nuevo tier, los anteriores los ponen, ¿vale? Y de hecho pondrán las rotas probablemente, Thiago. Así que, bueno, pues esto va a estar bastante guay, ¿verdad? Tú. Tengo que cambiar, tengo que ponerme alertas. Dark, salen tallos también en las elecciones. ¿Salen tallos? Pues estás que me tocan a mí, ¿sabes? Si no me ha tocado la semilla, me va a tocar el tallo. Que igual tengo tallos y no me he dado cuenta, ¿eh? Pero es que no lo sé. Ahora vamos a ver la baraja. ¡Oli, Jorge! Gracias por el follow. Me ataca a tocar Tony Stone en fusión y pero ¡qué cabrón, chaval! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué ganas de que sea Resident 5? Ojalá Kofi le gane a Daniel Bryan. Bueno, antes tenemos que pasar por Fastlane, amigos. Antes tenemos que pasar por Fastlane, que es la semana que viene. Si es la semana que viene, voy a estar jodido para hacer las simulaciones y predicciones. ¿Qué mala suerte tienes con las semillas? Tengo muy mala suerte, tío. Tengo muy mala suerte. ¿En serio te salen tallos? A mí nunca me salió. A mí no me ha salido ni semilla, tío. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están? Me compro pipas si queréis y a ver si me tocan semillas. Ya, Mauni, gracias, crack. Gracias a ti, hombre. A ver. Te veo. Vamos a hacer así. Te pongo en el rol de suscriptor de Twitch. Ya estás dentro del chat de suscriptores de Twitch. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cuántos follows, tío? Muchas gracias, chicos. De verdad, ¿eh? Somos bastante personillas. Bienvenidos a todos. Bienvenidos todos. Welcome. Tengo que pensar en GIFs, tío, y en esto de cuando se suscriben por varios meses. En plan, de 3 meses cambia el GIF. Un año cambia el GIF. Que tenemos un chico que está a punto de hacer el año suscrito, flipante. Pues eso, en plan de varios rangos. Por desgracia, los iconos. El icono, mira, voy a cambiar. Bueno, tengo que pensar, ¿vale? No puedo poner más iconos, solo tengo el de Oladipo, es lo que hay. No puedo hacer otra cosa. Pero, oye. Hasta que no tenga partner, amigos. Pero eso yo no tengo ninguna prisa. Oye, media 75 de suscriptores. Que hasta que llegue. De visitas, perdón. Dar conoces a Super Zombie BBQ. Sé que existe y sé quién es. Algún vídeo por ahí he visto. Pero ni lo sigo, ni lo conozco, ni nada. O sea, sé que es youtuber y sé que sube vídeos y he visto alguno por ahí suelto, pero vamos, poco más. No, no es que lo siga y a muerte. La verdad, o sea, en general no suelo ver vídeos de YouTube, pero desde hace ya bastante tiempo, porque no tengo casi tiempo. O sea, no. El poco tiempo que tengo intento hacer un directo o un vídeo para vosotros, o preparar algo y ya. O al final es jugar con algún amigo porque hemos quedado, porque llevo mucho sin jugar con ellos y demás. Ya, o sea, no, de verdad, llevo muchísimo sin ver vídeos y cosas. Pero muchísimo, muchísimo. Ahora, cuando acabe esta partida vamos a ver las barajas, a ver si tengo alguna semilla, algún tallo, tío, que no me he dado cuenta, ¿sabes? No sé. A mí me salieron semillas en Money in the Bank con las 4 elecciones. Tío, pues vamos a probar a ver qué pasa. Porque no sé. Vamos, me parece ya una puta locura, tío. Ojo que igual no salimos en esta, como me sigan tocando estas cartas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué ha sonado eso? ¿Por qué ha sonado eso? ¡Ay, ay, ay, ay! No, yo no me acuerdo para qué puse esto, tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones, tío? A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado qué ha pasado, tío. Me he puesto a bailar, tío. Me he puesto a bailar. ¡Donación! ¡Lol! ¡Madre mía! ¿En serio? Ni me acordaba que tenía eso puesto, tío. Si es que nunca me han donado, casi nunca, tío. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Voy para allá, voy para allá. ¡Jesús! ¡10 pavos! ¡Loco! Un poquito para apoyarte. ¡Tío, muchas gracias! Fui yo. ¿Gemanuel eras tú? ¡Te tío, pues muchas gracias! ¡Joder! Te han donado 10 euros, te olvidas. Fui yo el que te doné. ¡Hostia, y cheers y todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Emanuel, tío, muchas gracias por la donación, por los cheers, por la suscripción, tío. ¡Wow! Hostia, o sea, claro, fíjate en lo poco que me donan, ¿vale? O sea, de hecho, mira, me donaron hace probablemente 6 años Roverix.
Luego, Deca Infame, 2 años hace. 2 años, perdón, 2 euros hace. No sé, 3 años o así, pero que es un colega. Y no sé, y digo, ¿pero qué haces donándome, tío? Estás tonto. Y dice, sí, hombre, así hace gracia y tal. Pero claro, eso entonces yo no tenía puesto estas cosas, tío. ¡Qué fuerte! Oye, qué fuerte, tío. Está guapa la canción ahí. El puto Tyler Mendy. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad, por la donación, por los cheers, por la suscripción. Qué majo eres, tío. Madre mía. Más gente como tú hace falta en el mundo. Te cuido que pierdo, Clarío. Qué bonito. Lástima que soy pobre. Joder, a ver, no digáis eso, hombre, amigos. Cada uno hace lo que puede, en serio. Jorge, eres nuevo por aquí, por el directo. ¡Bienvenido! ¡Welcome! Y ahora como me salta el copy en YouTube con esta tontería, porque la canción tiene copy, Y fíjate que lo he intentado poner varias veces en algunos vídeos. Y hostia. Cuidado. Oye, pues gracias. De hecho, me ha llegado un correo directo, Mira, te voy a decir... Te voy a decir lo que me llega a mí con tu donación de 10 euros. Que me ha llegado, qué fuerte, tío. Me ha llegado, en plan, el recibo, tío, y todo. ¿Quieres el recibo? ¿Te hace falta? A ver, tengo curiosidad. Hola, Arco. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pon al Maraja bailando para las donaciones. Al Maharaja. No, pero es que esta es graciosa. Mira, te voy a decir ahora mismo en vivo y en directo con tu donación. Si PayPal se queda algo. O me llega todo a mí. Uy. A ver, contraseña. Dar puto amo. 27. Ah, pues mira, no se ha llevado tanto. Creí que se había llegado. Mira, tu donación, tú has donado 10. Y me han llegado a mí 9,21. ¡Oli! Oye, pues me imaginaba mucho menos. Oye, muchas gracias, tío, de verdad, Muchas gracias, tío. O sea, esto... Luego te pongo, Luego te pongo abajo. Hombre, que si te pongo. Estás ahí en el top, chaval. ¡Eres rico, Dark! ¡Sí! Puedo salgo de acá y desnudo a bailar. ¡Sí! ¡10 euros! Dark puto amo 29. Oye, una pregunta. ¿Los lives de mayo en España se han cancelado? Sí. Se han cancelado, sí. Una lástima. Una pena, una pena. Bueno, cancelado. No se han anunciado, que es casi lo mismo. Me da mucha rabia, tío, pero bueno. Quiero ser sub para que me abras cosas en el juego, pero no tenemos tarjeta. En 6 años, cuando tenga 18, me hago sub. Bueno, Tiago, a ver, una mala si tu familia y tal tenéis Amazon, ¿vale? Puedes enlazar a Amazon con Twitch. Ahí lo tienes, la info. Y pues tienes una suscripción gratis al mes, si tenéis Amazon, claro. Si no, pues ya, pues oye, cuando puedas. De verdad, o sea, yo no quiero que nadie se sienta obligado a suscribirse, ni a donar, ni a dar cheers, ni nada. A seguir, sígueme, coño, que es gratis. Pero el resto, de verdad, yo no obligo a nadie. No quiero que nadie lo haga porque se lo necesite, de verdad. O sea, solamente quiero si te sobra el dinero y quieres apoyarme a mí o a quien te dé la gana de Twitch. O sea, yo no, de verdad. Yo lo agradezco solo con que estés ahí a verme. Yo estoy saltando como un loco, tú. Hola, Dark. Hola, hola, hola. ¿Qué opinas de André y Charlotte andan saliendo? Bueno, ya hablamos en Talking Dark. Ya hablamos en Talking Dark de esto. Vale, vamos a ver las mejoras que son aquí, creo. No tengo ninguna definitiva, así que ya te digo yo que tallos no tengo. Vale, para empezar. Una semilla. ¡Todo triste, tío! No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. ¡Qué triste, coño! La semilla te dan cada 3 millones de elecciones. Pues casi que sí, ¿sabes? Porque vaya tela, nano. Vaya tela. Nadie tiene Amazon. Bueno, bueno, eso de que nadie tiene... Ah, bueno, claro. De ti puede... Vale, pues... Bueno. Tío, pues no sé por qué no tenéis Amazon. Porque a mí me parece una plataforma súper cómoda. Yo pago 36, creo que son euros al año. Pero es que ya te digo yo. Todas las cosas que compramos, tío. O sea, Amazon pierde dinero conmigo de una forma exagerada. Pero exagerada, ¿eh? Exagerada. Acumula cajas que saldrá el nuevo Brawler. Lo sé, pero llevo sin jugar bastante a Brawl Stars desde que grabé el vídeo casi. Ahora estoy viciado a otro juego, tío, ¿qué es este? Tenéis ahí abajo, lo estás viendo. Ese Throwdown, ¿vale? Animation Throwdown se llama. Esta semana vais a tener el vídeo. Me he viciado tanto que vais a tener el vídeo esta semana, yo lo digo ya. Ya está grabado, ¿eh? Luego haremos un pack opening del juego para que veáis un poquito primeras impresiones. Gabriel, por aquí eres nuevo, bienvenido, hombre. Qué putada, machos, si los luchadores están contentísimos cuando llegan a España. Este Vince no nos valora, pues la verdad es que sí, tío. Pero es que eso de momento está cancelado, igual para octubre. Puede que solamente hayan cancelado la mitad del esto,
Puede que en octubre, perdón, sí, en octubre hacen. Octubre o noviembre, puede que sí que vuelvan a Madrid y Barcelona. Pero de momento los shows del resto igual no habían ido mucha gente y por eso no está lleno. Más que nada es por eso, de verdad. Es una pena, tío. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal el juego de que has hablado por Twitter? ¿Podría enseñarlo luego y viciamos todos? Pues mira, Demi, justamente lo acabamos de decir. Ahora luego, mira, cuando acabemos las resistencias y tal, os haré un pack opening rápido que tengo ahí guardadas cosas y así lo veis rápido. Pero igualmente está grabado un vídeo y vas a tener esta semana que viene, ¿Qué sal, bro? Hola, Arcol, Alberto, me lo descargo. Bájatelo, tío. Bajároslo, bajároslo. De verdad, bajároslo porque está muy guapo. Ahora luego lo veis, a ver, tranqui. ¿Qué fecha sale el tier Rosalía 35? Pues en teoría, a finales de este mes, ¿vale? 31 o el 1 de abril. No se sabe. Dar, ¿sabías que se puede regalar una suscripción? Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Pero es que la mía la tengo. Tengo una suscripción gratis, ¿vale? Que está sin usar. Pero la quiero usar para una persona que le debo mucho. Así que la estoy guardando. No la puedo dar. A ver. No lo encontré solo iOS. No, no. Es Android también. De hecho, a mí me salió en el móvil de... Bueno, el móvil. En... Sí, es que coño, me salió aquí, ¿vale? Estaba probando. Me salió aquí en el S7. Porque estaba haciendo unas pruebas. Y de repente me sale y digo, ¿what? ¿Y este juego? Y me lo bajé en el iOS. En el iPhone, claro. Si cancelan la live de los shows principales, yo pierdo la esperanza de que algún lugar digan traigan NXT. Sí, ya te digo yo que NXT va a ser muy difícil que venga a España, ¿eh? Pero que muy difícil. He perdido, ¿verdad? ¡Mierda! He perdido, joder. ¡Ah! Joder, bueno, va, no pasa nada, seguimos. Por cierto, vale, a ver, mira, esto es para los pros y los fieles. Bueno, a mí no me han dado una esto, así que no he perdido nada. Para los pros y los fieles, vamos por nomás. La semana pasada, en el Ring Domination, dije que iba a hacer algo para sacar la carta. Pero se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que dije, porque dije, vale, va, cuando sea Road to Glory, que se sabe ya que voy a sacar la carta, lo hago. Se me ha olvidado, no sé qué era, lo dije la semana pasada. Si alguien se acuerda, que me lo diga. NXT no ha salido de USA, UK creo no, no ha salido, bueno, de UK, bueno, sí, verdad, fue UK. ¿Cuál sería tu Dream Match para WrestleMania? ¿Con los luchadores actuales o con cualquiera? Si es con los actuales, a mí me gustaría ver un triple threat de Dean Ambrose, Rollins y Roman Reigns, pero vamos, desde hace un montón. Si es con cualquiera, yo voto por un John Cena. Con Undertaker, bien hecho. Un John Cena Triple H, guay. A ver, NXT TakeOver es mejor de los eventos de WWE, pues sí. Saludos, Dark. ¡Hombre, Rick! ¿Qué pasa, amigo? Con el nepe la tienes que sacar. No, 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 no. Con cualquiera. No, 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 no. Lo dije con algo, tío. Me pareció muy buena idea. Y dije, tío, mira esto para el rótulo y lo hacemos. Pero se me ha olvidado, tío. ¿Con qué era? No me acuerdo. No me acuerdo, tío. Era con algo, ¿eh? Era con algo y no me acuerdo con qué. Taker con esos Sting. Bueno, eso ya pasó, ¿no? Ah, no, no. Pasó Taker, no. Sting Triple H, va, pero eso no va a pasar. Pero no tenía idea de que Aleister Black estaba casado con Celina, no me lo esperaba. Sí, tío, eso, mira. Juan, Juan, te lo has perdido eso. Mira, el último Talking Dark que hicimos, que fue la semana pasada, creo, o la anterior, lo hablamos. Hablamos de los picaflores que tenemos por ahí. Aleister Black con Celina Vega, Andrade con Charlotte y demás. Nicky Cross con Killian Dane. Estuvimos hablando un poquito de todo eso. Te lo has perdido el Talking Dark, vete a verlo luego, hombre. ¿Imaginas que han cancelado los lives de mayo pero anuncia el pay-per-view que se saca? Uf, sería la hostia, ¿te imaginas? No creo. No creo, no creo. ¿Podría ser los días que sacaron Resident Evil 34 o sacaron la 35? No, 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 es antes. Es finales de mayo, principios de abril. Andrade ahora sí que es el ídolo. Puto Andrade, tío. Madre mía, qué cabrón. También te digo, Andrade tiene pinta de ser muy bajito y Charlotte es muy alta. O sea, ahí hay una combinación muy rara, ¿eh? Me acaba de tocar dos semillas al mejor momento de mi vida. ¡Hostia puta, qué cabrón! ¡Qué suerte tienes, tío! ¡Oh! Yo sigo esperando mis semillas. Solo me ha tocado una y fue en el vídeo de primavera. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Bueno. Tío, ¿qué era para hacerlo, joder? ¿Qué tenía que hacer para sacar la carta? No me acuerdo. Darte pasaste mi carrera de los K19. No he seguido desde la última vez que hice el directo. Que me gustaría seguir, pero no sé ya si a la gente le interesa, la verdad. ¿Has hecho ya el vídeo de la torre del millón de 2K? Joder, claro, lo hice y lo subí, lo entregué hace mucho.
De hecho, ya se tenía que haber entregado en enero y ya lo entregué y todo. Sí, sí. Venga, va, anuncios. Ahí está. En poco andará el campeón mundial. Sí, sí, lo entregué, lo entregué. No creo que, creo que no me han escogido, obviamente, porque han pasado. Han dicho que sobre la semana del día 1, o sea, esta semana, contactarán con los semifinalistas. Y a mí no me ha llegado nada, así que nada. Paso tanto que se me olvide cuando lo sacaron. Semillas, semillas. No, no hay semillas, tío. Tengo muy mala suerte, eh. No hay semillas. No, no, no. Claro, mira, ¿ves? Se ven, hostia. Jesús ahí, 10 euros, tío, en la feed. Qué grande. Estás acaparando todo, Gemanuel. Madre mía. Qué bueno, eh. Oye, madre mía, menudo día hoy, chavales. Wow. El mago. Ahí está. El 20, en teoría, nuevo tier. El 20. ¿No era antes? ¿No era más tarde? No lo sé, tío. Pero va a ser este mes o el, a principios del siguiente. O sea, no va a tardar mucho. Así que, ahí está. Seguimos. Te están haciendo una sorpresa, por eso no te lo dicen. ¿Te imaginas? Sorpresa, sí, los del concurso, ¿sabes? Qué va, tío. Ah, pero molaría un montón, tío, ir a WrestleMania. Molaría un huevo. Hola, Ramap, ¿qué pasa? Bueno, a ver, por cierto, mira, voy a contestar a la gente que me ha hablado del último directo que hicimos, que fue ayer, el tema de los iPhones y los Android, ¿vale? Que he leído comentarios y algunos se quejan del iPhone 5S, de que les va como el culo, de que la batería no dura nada. Yo en ningún momento, ahora voy a entrar a eso a contestar, ¿vale? Yo en ningún momento hablé de la batería, ¿vale? Son teléfonos, da igual el teléfono y la pasta que te gastes, ¿vale? Cuando pasa un tiempo, la batería muere. Y hay que cambiarla. Se puede cambiar. Y últimamente, bueno, en iPhone hay que decir que los cambios son más caros. Es lo que hay, sí. Pero bueno, la cosa es que al menos te ponen la buena, ¿sabes? Porque tú puedes cambiar un Android más barato y te meten una mierda de batería que te dura menos. Da igual, a eso no entramos. Las baterías mueren todas, ¿vale? Mueren todas. Da igual si tienes el S10, el S20, el S30. En 3 años la batería te está muriendo, ¿vale? Y es normal. Luego de que les vaya a llamar a alguna gente el iPhone 5 y tal, tengo aquí uno en casa y mi hermano lo está jugando ahora mismo. Está jugando al Yu-Gi-Oh, que le está dando caña. Está jugando al Brawl Stars y le va bien. Lo único es la batería, que está muerta. Pero el resto va muy bien, de verdad. Eso le contesto a la gente que estaba diciendo ayer de los iPhones y demás. Del comentario, ¿vale? Y yo nunca, en ningún momento había hablado de la batería y que son buenos. O sea, es normal, tío. O sea, aguanta, aguantan. La batería es lo que hay. Mi teléfono lleva 3 años y va bien. Bueno, a ver, es que depende también del uso y las cargas que le des, ¿vale? Si tú estás todo el día cargando y estás jugando mientras cargas los teléfonos, el ciclo, digamos, muere, básicamente. Si tú mantienes la carga, la mejor, lo ideal para cargar, y apuntároslo si queréis, cuando compréis un teléfono nuevo lo podéis comprobar, pero va a ser difícil, ¿vale? Al final siempre, siempre se os pasa. Lo mejor para que el ciclo de vida de la batería dure lo máximo posible es mantener la batería entre el 20 y el 80%, ni más ni menos, ¿vale? Si os bajáis del 20, la batería empieza ya a desgastarse, aunque parezca que no, un mínimo micro desgaste. Si te pasas de 80, se sobrecarga. Cuando se sobrecarga, la batería se fuerza, por tanto pierde vida. Entonces, entre el 20 y el 80 lo cargáis. Que llega al 80, ¡pap!, lo desactiváis. Nunca uséis el teléfono cuando está cargando, ¿vale? Cuando está cargando no se toca el teléfono. Porque si jugáis mientras o utilizáis el móvil mientras se carga, lo que hace es desgastarse y cargarse. Por lo tanto, hay un cambio ahí muy brusco, que la batería se muere también, se desgasta. Audio con lag. Otra vez, tío. Yo no estoy viendo nada raro, tío. Adam Cole, baby. He perdido, no me he dado cuenta. Ah, no, he ganado, vale. iPhone 5S tiene unos 6 años, bastante, sigue funcionando, no hay ningún dato y con ese tiempo que sigue funcionando. Y estábamos, tengo el S8 y la batería no va con el primer día, normal. S8, un año de teléfono, es que tócate los cojones, bueno, 2 años casi. Mi móvil lleva unos años y la batería anda bien, pero no como antes. A ver, es normal. Es que eso es normal. A mí me va bien, se oye bien, no hay lag. No, se oye bien. ¡Oh! ¿Me ha tocado el Benitas? ¿Me ha tocado el Benitas? ¡Benitas! ¡Joputo, el Benito! El Benitas. Ah, no, Carl Anderson. Benitas, ¿sabes? Madre mía, madre mía. Venga, va. Última partidita que la vamos a dejar para luego, por supuesto. Vamos a hacer cositas. Primero, no me ha tocado semilla, obviamente. Ahí está. Es que esto es muy triste, tío. La gente ya esté con las fusiones y yo con ninguna, tío. O sea,
Vale, fusiones por aquí vamos bien. Vamos a darle a Money in the Bank. ¿Qué tenemos aquí contratitos? ¿Eres más de Apple o de Samsung? Yo soy muy fan de Apple. Tengo el último teléfono de Samsung que tengo, el S7, que está aquí. Y no pienso comprarme otro teléfono más de Android, al menos durante mucho tiempo. Tengo iPad, tengo iPhone, tengo todo de Apple. Me gusta, entre que me gusta, ¿vale? Que esa es otra, me gusta mucho la... Uf, qué desastre, tú. Me gusta mucho la filosofía y los aparatos y la delicadeza con la que los tratan. Son caros, ya. Pero sé que me compro uno y no voy a comprarme otro hasta dentro de mucho tiempo, a no ser que yo quiera comprarme otro, que es importante definir eso, ¿vale? O sea, si no tuviera que comprarme ninguno, me duraría mucho más este que otro. Pero a cambio, yo siempre voy a cambiar, porque soy un puto geek de mierda. Moto G Plus, llevo un año y tiene la mejor batería del mundo. Soy pobre, joder, tío, no digas eso, hombre, que me pongo triste, tío. Pues tío, llevas un año, es normal que te aguante la batería. O sea, date un año más, Juan. Dentro de un año, si sigues por aquí, me hablas. Uf, qué desastre, ¿eh? No me voy a pasar este Money in the Bank, tú. Yo no critico ninguna marca, pero soy más de Samsung. No, hombre, si cada uno tiene un gusto. Cada uno tiene un gusto. Gracias por el follow. Sigo usando el iPhone 6 Plus de marzo. Quiero sacar el iPhone 8 en marzo y me cambio de plan telefónico. Pues tío, vas a hacer bien, ¿eh? Ah, no me he pasado el contrato, me cago en la puta. Vas a hacer bien, yo creo, ¿eh? El iPhone 8 está muy bien ahora mismo. O sea, es muy buen teléfono, joder. De hecho, está a la par que el X. Tiene más o menos, bueno, el Plus, el 8 Plus tiene las mismas prestaciones que el X. Pero bueno, el 8 está muy bien, en serio. O sea, es nada, es un cambio mínimo del X. O sea, del X, de energía, de potencia, del 8 Plus al 8. Así que vas a tener un telefonaco. Y el 6 igual, tío, es un teléfono. O sea, en el trabajo tenemos el 6 y va muy bien, tío, va muy bien. Intenta lo que te dije, Money in the Bank, ahí sí salen semillas. Es verdad, vamos a probarlo ahora, va. Hacemos esto y hacemos un contrato, a ver si salen. Aparte, ya os digo yo, ¿eh? Me toca los cojones las semillas. Mira, ahora tenemos todo rotas. Como saquen en la tienda semillas, las voy a comprar. Pero es que, claro, si me tocan eso, pues oye, no hay manera. Aunque el S10 de precios se han pasado casi 2.000 euros, creo. No, son 1.300. Son como el iPhone. Igual. Igual que el iPhone. Gracias por el follow. ¡Oli! Pero bueno, es que de verdad, o sea, estas discusiones podemos... O sea, puedo, de verdad, puedo estar hablando todo el puto día de esto. Puedo estar hablando todo el santísimo día de Android, iOS, programación, tecnología y todo el rollo. Me gusta mucho. Y bueno, pues tengo opiniones. Vamos a probarlo de manera, va. Ayer tenía una semilla, hoy tengo 5. Qué suerte tienes, tío. Yo no tengo una ayer y hoy tengo una también. Qué triste, tío. A mí me han salido 2 tallos en elecciones. Qué cabrón, Juan, tío. Qué cabrón. ¡Qué cabrón! ¿Tengo que usar un Android para que me toquen tallos? ¡Ojo! One and only Ricochet. Pregunta, ¿Ricochet lo vamos a ver en TakeOver o en WrestleMania? No lo sé. No lo sé. Switch o PS Vita. Oye, pues la Switch está bastante bien, joder. ¿Salen tallos en elecciones? Sí, salen tallos, sí. A mí no me ha salido ni uno. Me faltan 35 puntos para sacar a ti mi primera carta de evento pro. ¡Oh! Pues enhorabuena, tío. Enhorabuena, en serio. Venga, va, vamos a probar. Vamos a ver. Si sale o no sale, ¿te imaginas? Como toque, me inflo a contratos, ¿eh? Una, dos, tres y cuatro. Ahí tenéis vuestra maravillosa idea. ¡Cabrones! Joder, tío, qué desgraciado soy, de verdad, ¿eh? Tin, tin, tin. One and only. Tu. Dark, como soy nuevo sub, para pasarte mi cuenta de Supercar, ¿cómo lo hago? No te preocupes, Alex. Cuando llegue el tiempo, os hablaré por Discord, ¿vale? Por el grupo de Discord. Tú ya estás en el grupo de suscriptores, así que te vas a enterar, tranquilo. No te preocupes, Alex. Ya llegará el momento. Simplemente el grupo de suscriptores, cuando llegue el momento, hablaré y diré: oye, chavales, venga, habladme por privado y tal. Bueno, ya lo diré. Tranquis. No estoy escrito de mí. Dark habla de Andrade y ¡pum! Me sale su carta. ¡Hostia, qué bueno! A Demi le sale justo a Andrade. Mira qué carita, mira qué carita. Estoy con Charlotte. Qué cabrón, le ha tocado Andrade reseña 34. El mejor para los negocios es Ricochet en WrestleMania. Pues probablemente. Pero ahí me encantaría verlo en TakeOver, al menos su última lucha, porque sería una burrada, tío. Ya sabéis, Ricochet es un mouse, es la puta hostia. Impresionante. Venga, va. Johnny Wrestling.
Ahí estamos, Adam Cole, baby. Solo deben estar pendientes al grupo de Discord de la fecha cercana del fin de mes, sí. Porque, a ver, bueno, aparte, quien quiera escribir, sois libres de escribir, de verdad. Yo no suelo escribir porque casi no entro en Discord. Pero ahí sois libres de escribir y hablar de lo que queráis, de verdad. O sea, el grupo Discord es para vosotros. Para charlar, para lo jugar, para lo que os dé la gana. Pero yo me... bueno, yo estoy... solo que no escribo porque no soy mucho a escribir. Pero a final de mes, pues eso, lo digo. Unos días antes del calendario digo, oye, chavales, pasadme las cuentas. Ricochet y Aleister en WrestleMania y Gargano y Ciampa en el TakeOver acabando por fin su rivalidad. Pues sí, probablemente. Ricochet ves Adam Cole versus Adam Cole. Último combate, estaría muy bien, ¿eh? Venga, va, último de esto y nos pasamos para acabar a Dean Ambrose. Vamos 43 minutitos al final por la tontería, ¿eh? No está mal. Tengo que ponerme luego a renderizar, a preparar y a subir los dos vídeos que tengo, ¿vale? Tengo uno de WWE, pero no es de ningún juego. Ya lo veréis. Es diferente. Es algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Pero hace mucho hice algunos así parecidos. Es bastante chulo, curioso. Y vaya tela. Ya lo veréis. Y luego el otro va a ser el del juego este, Animation Throwdown, que ahora vamos a entrar para que lo veáis, ¿vale? Rapidito, ¿vale? Y ahora luego conseguiremos a Dean Ambrose. Es nada, rapidito, solamente para que veáis un vistazo rápido. ¿Te gustaría ver a Kenny Omega en el Supercard? Pues me encantaría. La verdad es que me gustaría. Me gustaría. Gustarme me gustaría. Pero bueno, ahí a que lo saquen es imposible. Tendrían que hacer un juego de cartas, tío. AEW, ¿te imaginas? AEW Supercard. Madre mía, la que va a caer. A ver, Dark, ¿te viste el clásico? ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? No sé de qué clásico me estás hablando. Venga, va, continuamos. ¡Ojo, Velveteen Dream, tío! Velveteen Dream! ¡Au! ¿Dark, alguna vez te han criticado por ver WWE? Sí, mucho. Y además en el canal. Me imagino que el de fútbol. ¿De qué? ¡Ah, clásico de fútbol! ¡Oli! Juan, no me gusta el fútbol. Ni sabía que había clásico. No me he enterado. No me gusta el fútbol. No lo veo. ¡Oli! Venga, va, 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 vamos, 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 vamos. Venga, va. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Fase de reclamación, venga, va, vamos a abrirlo antes de conseguir a Dean Ambrose, va. Correíto, hostia, 1500, chaval, flipas. Flipas, vamos a ver qué toca, va. ¿Tocará una rota o no? Venga, va, una rotita. Y se me hace pro, mejor que mejor. Una rotita. ¡Per! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Joder! Víctor, Dios, qué feo. Samoa Joe. ¡Ah! ¡Qué caca, tío! ¡Qué basura, en serio! ¡Vaya mierda! ¡Ay, Dios mío! Bueno, mira, vamos a hacer esto rapidito para que lo veáis. De hecho, tengo ya preparado... ¿aquí? ¡Ah! Mirad esto. Está todo guapo, tío. Un momento, mira. Ya os enseñaré cómo se juega, ¿vale? Pero de momento vais a ver esto rapidito. Vamos a la tienda un momentito. Tranqui, tranqui. No os vayáis, que ahora acabamos Dean Ambrose. Tranquilos, que no es ninguna broma. Vamos a abrir un momento un pack opening aquí de cartitas a ver qué toca. Es un juego, tío, de Futurama, Padre de Familia, American Dad, Bob's Burger, y había una más. ¡Ojo, un Slurme! ¡Raro! Bien. Hostia, chaval, esto está muy bien, ¿no? ¿Un 4-7? ¡Uy, me hace con este combo! Bien. Esto ya lo veréis, ¿verdad? Esta semana vais a ver el juego. Este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. El juego es muy divertido, muy entretenido, es de cartas, ¿vale? Es de ataques y defensas. ¡Ojo! ¡Dale! Vale. Y hay otro también que no me conozco esa serie, no la conozco, de verdad. No tengo ni idea. Yo he jugado y no se me acaba de convencer. Bueno, depende. ¡Una definitiva! ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Qué bueno! Armas en la defensa de American Dad. ¡Qué bueno tú! Bueno, el juego trata de cartas, básicamente, ¿vale? Tengo un puñado más para poder abrir, pero bueno. Trata de cartas, ¿vale? De arenas, de luchas y demás, que ya lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver en el... No voy a ponerme a jugar ahora, tranquilos. Pero bueno, lo vais a ver en el canal. Pero llevo un día jugando. Ayer empecé y flipas, chaval, el vicio que llevo. En serio, llevo un vicio flipante. Ya está. Lo vais a ver esta semana. Se llama Animation. Para que lo veas, ¿vale? Mira. Para que veas cómo se llama. Se llama... Animation Throwdown, ahí tienes el nombre arriba. ¿Vale?
Animation Throwdown. Animation Throwdown. Ahí tenéis el nombrecito. Podéis buscarlo, bajároslo. Está el, de hecho, lo puse en Twitter, que por cierto, hay un montón de likes. ¿Tienes Free Fire? Sí, pero llevo mucho sin jugar, la verdad. No me acaba de convencer. Soy muy malo. Tío. Sí, está ahí el Free Fire. El juego está guay, pero tiene un montón de likes el tweet, tío. Me sorprendió, dije, tío, pero qué cojones. Sé que lleva mucho tiempo el juego, pero yo no lo había jugado hasta ahora. Jugué hace 2 años, buenísimo, pero perdí el hilo por el supercar. Bueno, podéis volver, hombre. Podéis volver, por supuesto. Voy a probarlo, ¿qué tal? Probarlo. Esta semana voy a enseñaros todas las cartas y lo que conseguí de más. Me he pegado un vicio insano, ¿eh? Última partida. Ojo, contra Hack, ¿no? Que me da miedo, tío. Y si es un Hack. Lo vi, no nos mientas, que sí, que está aquí, que no se ha mentido. O sea, que yo que sí que lo tengo, que lo he jugado. Mira, aquí está Free Fire. Ahí está Free Fire, ¿veis? Pero que llevo mucho sin tocarlo. O sea, en este iPad solamente entro al Supercard y ya, y al Throwdown para grabar antes. O sea, no es por otra cosa. De verdad. Pero que llevo un montón sin tocarlo. De hecho, ya hice un directo por ahí, no lo vi mucha gente, la verdad. Vale. A ver, qué pasa. Por ahí que me he perdido. Tengo amigos, pero son muy pesados, siempre criticando porque veo dobles, falso y mierdas y me hartan. Tío, contéstales muy simple, tío. Tú ves unas películas a que ahí no se pegan de verdad. ¿Y por qué coño lo ves? Fin de la historia. Veo esto porque es una película. O una serie. ¿Por qué las series, tío, se pegan de mentira? ¿Por qué las ves? Pues lo mismo aquí, tío, me estás contando. Han metido Neon Pro asegurada en Team Battleground. Pues mira. No, pero eso ya estaba. Ah, no, Neon Pro asegurada. Ah, vale, bueno, pues eso, están subiendo un poquito, la verdad. Uy. Una definitiva, ahí está. Mejor que el Supercard. La verdad es que el juego está bastante guay, ¿vale? O sea, es un poquito parecido al Hearthstone, ¿vale? Parecido, entre comillas, ¿vale? Tienes ataque, tienes vida, tienes tus corazones, tienes que destruir al enemigo. Está bastante guay. A mí me ha parecido muy interesante. Y me ha gustado, tío. Como me gusta alguna de las series esas de ahí, solamente conozco tres, que son American Dad, Padre de Familia y Futurama. Y luego están Bob's Burger, que no la conozco, pero he visto muchos vídeos y memes ahí sueltos. Y luego hay otra que es King of the Hill, que tampoco la conozco, pero también he visto por ahí mil vídeos o fotos o memes sueltos. Pero bueno. ¿Juegas algún juego de otro aparte de Supercard y 2K? No. Probé el Mayhem, he subido bastantes vídeos directos de Mayhem, pero no me acabo de enganchar. ¡Se viene el heroico! ¡Se viene! Yo me lo saqué por la actualización de Brawl Stars, ahí está. ¿Cómo va tu Kingdom Hearts 3? Pues mira, voy por el mundo de enredados. La verdad es que le he dado poco esta semana, pero porque estoy viendo... Mira, me ha pasado una cosa rarísima, ¿vale? Estoy viendo una serie, no quiero decirla porque es bastante conocida. Yo no había visto... Y me pueden venir muchos spoilers que a mí me están jodiendo, ¿vale? Y me estoy pegando un vicio insano para ver la serie. Que me queda poco ya, ¿vale? Quedan pocas temporadas. Pero me ha pasado una cosa, que he soñado un spoiler. O sea, yo no lo he visto y sé si existe. Pero me he soñado un spoiler, tío. O sea, un spoiler a mí mismo, es muy triste. No sé si es verdad lo que yo he soñado. No puedo dar más detalles porque si no hay gente muy mala por el mundo y me va a spoiler. Por decir, me va a joder vivo. No me gustan los spoilers. Pero... cuando acabe de verla lo pondré en Twitter, como puse House, como puse... ¿qué más puse, tío? Lo puse hace poco también. No sé, series tal, cuando las veo las pongo siempre. Digo, oye, me la he visto tal, me parece muy buena. Manifest, por ejemplo, os la recomiendo, por cierto. Solo hay una temporada, pero es buenísima. A mí me ha gustado mucho. Si os gusta Lost, Manifest es la olla. Es la polla. Pues eso, tío, he soñado que me spoileo a mí mismo, tío. Os lo juro, muy bueno, porque lo recuerdo perfectamente. Estaba hablando con alguien y dice, ¡buah, este tal y este ha matado a dos personas! Y yo, ¿cómo que a dos? Yo mismo en el sueño, ¿eh? A otro, ¿cómo que dos? Si yo he visto solo uno, ¿sabéis? O sea, es que es una puta locura, es una puta locura. De verdad, yo me he vuelto loquísimo esta noche. Me he despertado y he dicho, ¿me he hecho un spoiler a mí mismo, tío? No sé si es verdad y lo voy a ver. Pero es en plan... tío, me estoy volviendo loco. Ayer, seguramente, jugando al juego este, me habré visto como 7 capítulos de la serie, ¿sabes? Que dura una hora cada uno. Es una burrada, me estoy volviendo loco. A ver. Mi hermanito dice que no le gusta Andrade y Charlotte porque es como tiene 6 años. Pero como tiene 6 años, dice, sin alma. El asesino es el Carbodar, ¡joder! Auto-spoiler.
Me quedé parado en Kingdom Hearts 3, el mundo de piratas. No me lo paso ni de coña, ni siquiera el principio, hostia. Dark abre mi función. ¡Oli, Erika! ¿Qué pasa? Pues mira, ¡ojo, Erika! ¡Ojo, eh! Ojito que llegas justo para el momento clave. Llegas justo para el momento clave que nos sacamos. ¡Din Ambrose Heroico Pro Perfecto! ¡Míralo, míralo, míralo! Ahí está, cartita completita. Ahí está, mira. Ahí está, doble heroica que lo vamos a conseguir ahora. ¿Me das una semilla, por favor? Por favor, dame una semillita. Dame una semillita, una semillita. ¿Me das una semillita o no me das una semillita? ¡Dame una puta semilla, joder! No, tío, no hay manera. No, 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 no me dan semillas, tío. Uy. Dar, ¿por qué no grabas Kingdom Hearts 3? Porque es una historia muy lineal. Tendría que grabar toda la serie y no, no veo la gracia. En mi canal no es de este estilo. Por eso. Buenas tardes, Álvaro. Llegas justo para el final. Llega justito para el final, claro que sí. Pero bueno, ahí tenemos doble heroica, Dean Ambrose, Road to Glory, Ring Domination. Lo hemos conseguido desde hace muchísimo tiempo que no nos sacamos ninguna carta doblemente heroica y la vamos a combinar. ¡Ya mismito, por supuesto! ¡Míralo! ¡Bam! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Tenemos que hablar de Dean Ambrose! ¡Sí, señor! ¡De Dean! ¡Nuestro gran amigo Dean! ¡Claro que sí! ¡Ole! ¡Ole! Y vamos a subirlo ya de nivel. Ya no espero más, no me espero más. Madre mía, siempre hemos hecho una en plan medio heroica y demás. Pero ahora es la heroica perfecta. Sí, señor, mira, mira la estrellita, cómo brilla. Vamos a ver los puntitos, vamos a subirlo a tope. Obviamente faltarían, como siempre, las partidas. Pero da igual. Vamos a gastarnos por aquí las góticas que no me valen para nada. Pit, Dan y Killian Dane se nos van a tomar por culo. Pero tenemos por aquí a Dean Ambrose, por supuesto. Y vamos a hacer esto así. Chiqui clean, ahí está. Y lo metemos por aquí y ¡listo! Vaya tela, casi 750.000, no está nada mal. Nos vamos ahora mismo aquí. No hay más Road to Glory, dame más. ¿Te imaginas que hagan el heroico del heroico? Es en plan, ya vete a tomar por culo, hombre. Ahí estamos, sí, señor, la carta se convierte en la mejor. Incluido el 316 de Johnny Gargano. Sin partidas, ¿eh? Flepas, chaval. Vamos a cambiar este por Drake Maverick, que no se nos pase. Y nos quedarían solamente 4 cartitas neones que vamos a, pues bueno, pues a sacar cuando lleguemos. Vamos a dar aquí también a las mejores. Esto es verdad, me gustaría borrar William Regal, borrar el resto. Solo quiero quedarme con esas dos, tío. Pero es que este las Man Standing me están jodiendo la vida. Ahora mismo sí está perfecto. Pero no puedo borrarlas, mirad. Uy, mejoras no, apoyo. Curtain Call, lo quiero borrar. Uy, ahora me deja. Ahora sí, vale, vale, perfecto. A tomar por culo. Curtain Call a tomar por culo también. Fuera, 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 es que no las quiero, no me interesan para nada. Esta fuera también. ¿Sabéis por qué? Porque me joden, tío. Y esta también. Fuera. No las quiero, porque me joden las Man Standing. Lo digo en serio, me joden las Man Standing. Ya está, no me interesa. ¿Todos los apoyos? Solo tengo esos dos. ¿Sabéis por qué lo he borrado? Le digo, ¡estás loco! ¡Estás loco! Amigos, cuando juego las Man Standing ya me jodieron la última vez. ¿Qué pasa? Que estos aquí, ahora está perfecto. Potencia, resistencia, velocidad y carisma. Tenemos todo completo. ¿Qué pasa? Si tengo el resto, lo que pasa es que me junta potencia con potencia, potencia, resistencia con potencia, velocidad, en plan, tío, no puedo pasarlas, tío, y no puedo cambiarlas. Eso es lo que necesito, no quiero más. Y no me dejaron cambiarlo la última vez, así que voy a aprovechar ahora que me han dejado y a tomar por culo. Así está. Se va Dean. Bueno, bueno, yo ya empiezo a dudar que se vaya Dean. Probablemente sea la última carta, ¿vale? Dean Ambrose, que aquí la tenemos, por supuesto, a tope su vida. Ojo que estás Asuka. Bueno, claro, sin partidas es mejor, claro. Ojito a Asuka, a tope. Probablemente sea la última carta, pero eso no se sabe. No se sabe, claro que sí, no se sabe. Pero bueno, pues ya está. ¿Cuántas funciones crees que sacas al final de mes? Con la mala suerte que tienes. Ah, fusiones, vale. Es con ese, fusiones. Pues no lo sé. Lo veremos al final del mes. Claro que sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te parece la vuelta perdista? ¡Que es la hostia! ¿Te vale? Ahí está. Claro que sí. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a dejar por aquí el directito, por supuesto. Espero que os haya gustado. Llegáis lo que habéis llegado ahora tarde. ¡Ah! Llegáis tarde. Haber llegado antes. No pasa nada. Esto se va a resubir. Lo vais a tener mañana resubido, por supuesto. Gracias a todo el mundo, hombre. Hemos tenido por aquí donaciones, suscripciones, seguiciones, seguidores, bits por ahí. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Sois muy majetes y cada vez más, por supuesto. Así que gracias a todo el mundo y nos vemos
en el siguiente vídeo. Adiós.